El autor basa sus escritos en los testimonios de los doctores Raymond Moody y Elizabeth Kubler Ross, en los que cuentan experiencias de decenas de miles de personas que fueron declaradas muertas por sus médicos y que volvieron a la vida. Veamos el caso de Badoly Pradsky. Había crecido como atea, en un ambiente familiar materialista en Filadelfia. Era judía y desde que se enteró del Holocausto tenía resentimiento contra Dios. En 1970, debido a un accidente de moto, se fracturó el cráneo y varios huesos. Estuvo 2 semanas en el hospital. Su dolor era insoportable y creía que no tenía ninguna razón para vivir y deseó morirse. De pronto se encontró con un ser de luz con una fuerte luminosidad. Yo estaba en la presencia de Dios. Le dirigí varias preguntas pidiendo explicación por tantas injusticias que había visto en el mundo. Recuerdo la respuesta: hay una razón para todo lo que sucede, aunque parezca sombrío y sin sentido. De pronto, sin saber ni cómo ni por qué, me encontré dentro de mi cuerpo, pero me sentía como en éxtasis, llena de amor y alegría. Del libro Experiencias del Más Allá, por Padre Ángel Peña, editado por Fundación Jesús de la Misericordia, Librería Espiritual.